edición del coloquio Formación Musical en Debate. Vamos a tener un par de días de trabajo, de intercambios, de charlas y de conciertos. Simplemente para introducir, estamos aquí con Jacqueline de Utu, con Isabel Montandón de Brasilia y Marcelo de la UFAD. Presento a Jacqueline, que es miembro de la Oficina de Inspección Docente desde el 2012 como referente de música y miembro de la Junta Calificadora y los tribunales de las áreas de música en el Consejo de Educación Técnica Profesional, ex UTU. Y ahora voy a hablar un poquito del trabajo que estamos haciendo con UTU, un poquito yo y un poquito de ella. Bueno, Isabel es una vieja amiga de la casa, digo por el tiempo que somos amigos, una joven vieja amiga de la casa. Profesora en formación musical del Departamento de Música de la Universidad de Brasilia, vicecoordinadora de la maestría en educación musical, coordinadora de los cursos de formación de profesores e integración de licenciatura, coordinadora de la Junta de Educación a Distancia y doctora en educación musical y pedagogía del piano. Hace mucho tiempo que trabajamos juntos con Isabel, siempre es una alegría tenerla entre nosotros y esperamos tenerla cada vez más cerca y más tiempo. Bueno, después Marcelo, integrante de la Unidad de Formación y Apoyo Docente, que es la unidad de la EU que lleva adelante este proceso, este largo proceso que llamamos por un Programa Nacional de Educación Musical, que bueno, es un largo camino que estamos recorriendo y es tan largo que arranca quizás allá por el año 1959. En una de las ponencias de estos días vamos a hablar un poquito de eso. Laura Yestarán en aquellos años comenzó a pensar en la formación musical, en la educación musical y en las actividades musicales como un todo, integrando a las instituciones de enseñanza, a las instituciones de difusión como el SODRE, los medios, etc., en un programa articulado y coordinado. Pero bueno, 1959 y hoy estamos en 2019, ¿no? Sí. Número redondo, ¿no? En todos estos años se ha avanzado en algunas cosas, en otras cosas no tanto. En lo que nos respecta como Escuela Universitaria de Música, en 2002 empezamos con Daniel Mayolo, entonces director de la EU, a trabajar con la inspección de secundaria y con las autoridades, varias autoridades de ENEP de la época. Se llegó a firmar un primer acuerdo, gracias al cual se avanzó un poquitito. Después, en 2007, tuvimos un primer coloquio de formación musical, donde también dimos otro paso. Después nos quedamos un poquito quietos hasta el 2016, 2017, donde retomamos y ahora estamos con cierta continuidad en estos encuentros interinstitucionales, donde alternamos un año discusiones que tienen que ver más con las estructuras de enseñanza y los acuerdos entre las instituciones, y un año donde hablamos más de cuestiones metodológicas y digamos, con perfil académico, que es el caso de este año. No obstante, este año, dentro de los avances, podemos señalar algunas cosas interesantes. La UDELAR y la UTU, ANEC, CONICEN, o sea, el rector Arín y Wilson Neto firmaron un convenio hace pocas semanas, en el marco del cual, de alguna manera, estamos también nosotros. Quiero decir, que nos ocupamos de educación musical, y con o sin convenio entre la UTU y la EU empezamos a trabajar ya con el bachillerato de música de UTU, de lo que va a hablar más bien Jacqueline, y la EU para tratar de tener como objetivo que los egresados del bachillerato de música de UTU puedan ingresar a las licenciaturas de la EU sin rendir prueba de ingreso. Para eso
tenemos que trabajar juntos, coordinar programas. Ya hay contactos entre algunos docentes de UTU y algunos docentes de la U. Estamos en eso, estamos trabajando. Esperemos que se cumpla este objetivo ya para tener generación de egresados o por lo menos algún estudiante que desee seguir estudiando en la U y egrese de UTU lo pueda hacer. También dimos un paso adelante desde la EU, hace poquitos días también, la Comisión de Coordinación Académica votó una resolución por la cual no se va a tomar la prueba de conocimientos musicales a los estudiantes que vengan de escuelas departamentales o municipales o conservatorios municipales de música del país o de IPA o de UTU, o sea que flexibilizamos el ingreso, se mantiene la prueba de instrumentos, pero no la de conocimientos musicales. Y bueno, todos estos pasos apuntan a ampliar el acceso, universalizar el acceso a la universidad, bueno, parecería una redundancia, ampliar las posibilidades de formación musical preuniversitaria. Y bueno, en este sentido también estamos con las intendencias y los departamentos generando convenios específicos de intercambio. Estamos ya trabajando con Maldonado, con Rocha, con 2003 y seguimos también a través de algunos proyectos de la U como grupos sonantes y un proyecto nuevo que se llama Música en Extensión. O sea que el camino y el objetivo son esos. Los tiempos y los límites, a veces presupuestales, a veces de lo que son las inercias de los sistemas, no son siempre fáciles ni inmediatos de vencer, pero seguimos luchando. También este año para la EUM es un año muy importante porque por primera vez en el Uruguay hay un posgrado en música gracias a un convenio con la Universidad Federal de Río Grande do Sul, de Brasil. Empezó una primera generación, una primera cohorte de estudiantes de maestría, una maestría en educación musical, una maestría en composición y en interpretación musical. Eso ya empezó la semana pasada, o sea que hay muchas cosas que son noticias nuevas, buenas noticias, y esperemos que podamos seguir agregando noticias. Así que bueno, bienvenidos a este coloquio y le paso la palabra a Jacqueline. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Es un placer, es un honor estar aquí nuevamente, gracias a las autoridades presentes que me permiten, como institución, como parte de la institución del Consejo de Educación Técnico Profesional UTU, estar presentes en esta preciosa mesa, continuar trabajando, estar al lado de Leonardo, que bueno, tiene las puertas abiertas y hemos comenzado desde hace unos años a hablar sobre todos estos temas que él planteó y que son logros a los cuales estamos lentamente pero seguro arribando. Sin duda un placer, maestra, tenerla nuevamente porque es parte de la casa, como dice Leonardo, como dicen los compañeros, ¿no? Bueno, es un ser maravilloso aparte de todo el caudal de sabiduría que tiene. Y bueno, y el compañero que tenemos de la municipal presente aquí también. Bueno, a los docentes que están en la sala y a los alumnos también del MT de Música, gracias. También referente Piñeiro, también a su compañero y gran profesional presente, así como músicos presentes profesionales tenemos por allí sentados y demás. Y alumnos de la universidad. Ni hablar que para nosotros es un paso importantísimo, estamos ya rumbo a lo que va a ser el 2020, que es el gran año para el MT, porque va a ser el año de egreso de la primera generación del bachillerato de música en UTU, y estas líneas en las cuales venimos trabajando a nivel, como decía Leonardo, de CODICEN y también de la UDELAR, que tiene la misión, este convenio que se viene trabajando, de lograr la continuidad educativa de los alumnos de educación media en las
a nivel terciario. Esta continuidad, que hasta hace poco tiempo era muy difícil debido a que los cupos, digamos que se podía acceder a ellos mediante la prueba de ingreso, que era una prueba realmente, bueno, con muchísimo valor, pero no fácil de pasarla, ¿no? Había que tener una preparación específica y muchos alumnos quedaban en el camino. A partir de que nosotros empezamos a trabajar en el bachillerato de música, cuando armamos los programas, intentamos planificar lo que tiene que ver con el nivel programático, pensando en que nuestros docentes, primero, en el momento de que tuvieran que presentar sus carpetas, tuvieran los méritos suficientes para poder llevar adelante las cátedras en este MT, en este bachillerato. De forma tal que estos docentes pudieran tener, si era posible, la formación de la escuela universitaria y, sin duda, del municipal también, o la municipal, y también tener experiencia en las cátedras de la escuela universitaria o municipal. Eso nos garantizaba, a nivel de tribunal, de que nuestras cátedras en el MT iban a ser de importancia para lograr la meta. Si bien sabemos que nuestro alumnado no es un alumnado que dé una prueba de ingreso al MT, es un alumnado que viene de la población toda y que tiene distintos niveles. Algunos alumnos muchas veces son músicos que no tuvieron el bachillerato completo y vinieron a terminarlo. Otros tienen alguna formación sin haber estudiado letraescritura, pero lo han hecho a nivel auditivo, de pronto, el toque de un instrumento. A veces un toque de instrumento que no es el adecuado, hay algunas técnicas que no están. Bueno, todo eso se trata, cuando nosotros hicimos los programas del MT, de generar el docente o los docentes que pudieran hacer esas correcciones y que pudieran guiar a nuestros alumnos ingresados al MT, de forma tal que en el tercer año, cuando egresen, tengan la posibilidad de poder llegar a las licenciaturas de la escuela universitaria o puedan llegar a otras formaciones X terciarias también. En definitiva, también pensando en el IPA, pensando en formación docente, en fin, en las líneas que los alumnos quieran participar en su futuro. Pero sin duda para nosotros era muy importante lograr trabajar en conjunto con las autoridades presentes, con los docentes, para llegar a hacer un seguimiento en el tercer año de las cátedras del MT, para poder generar ese alumno o esos alumnos que puedan ingresar. Si bien Leonardo dijo, y es verdad, si un alumno nuestro logra entrar a una licenciatura, ya eso es un gran logro para nosotros. Este año, como digo, es la preparación para ese tercer año 2020, que va a ser el primer egreso, y bueno, seguiremos trabajando en función de ello, y sin duda que siempre pensando en poder mejorar lo que se está haciendo hasta el momento. También quiero decir, antes de pasar darle el micrófono a la compañera, que va un gran saludo de las autoridades de UTU, que por razones de agenda no pueden estar presentes hoy, pero que están al tanto de todo lo que vamos trabajando en función de nuestros alumnos, de nuestros queridos chicos. Perdón, porque uno siempre se olvida de algo. Y no, que también la bienvenida, hablando de autoridades, tenemos al director del Instituto Superior de Música de la Universidad Nacional del Litoral, también también tenemos en el horizonte trabajar conjuntamente en intercambios. Por ahora estamos yendo y viniendo y nos estamos viendo seguido a las actividades que hacemos allá y acá con Damián. Pero bueno, la idea también es empezar a hacer intercambios docentes, intercambios estudiantiles. En estos días va a salir una convocatoria de becas para una actividad nuestra y la semana pasada una actividad en Santa Fe, a la cual hubo becas para estudiantes de la región, de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo. También anda por ahí Irene Corcio, que hace poquito estuvo en la UNILA, en Foz de Iguazú,
y también estamos pensando en la posibilidad de tener acuerdos de intercambio con esa universidad en música. Así que bueno, me había olvidado de estas cosas, seguramente me estoy olvidando de alguna más, pero ahora sí, Isabel. Disculpa. Hola a todos. Es siempre un gran placer estar aquí. Después de tantos años y ainda no aprendí a hablar español, perdón. Una vergüenza. No, vergüenza. Es culpa de Marcelo, claro. Y soy siempre muy bien recibida y Uruguay para mí ya es una casa también, porque me siento muy bien aquí, pelas personas, pelas discusiones y pelos profesores y alumnos y las personas en las calles, en todos los lugares. Y porque es un país mucho más inteligente do que el mío, en un momento. E é um diálogo que temos estabelecido há muitos anos em defesa da formação docente, da formação de professores. Eu agradeço e cumprimento também a Ariana e Marcelo, que têm persistido esses anos todos, junto com as outras escolas, de estabelecer parceria. Cumprimento a Jaqueline, uma parceira também, a Leonardo, pelas parcerias, porque eu acredito muito nos projetos que são compartilhados. E a docência é um projeto que deveria ser compartilhado. Então, sempre se pergunta, para que uma formação de professores? E como se fazer uma formação de professores? Eu sempre pergunto o que temos que aprender para ser músicos e artistas? Quantos anos dedicamos para aprender as várias complexidades das musicais e como artistas também. E muitas vezes, esse foi o meu caso, vamos dar aula, né? Terminamos uma formação musical e vamos ser professores. E o que tivemos que aprender para sermos professores? Muitas vezes é somente a experiência. Aprendemos a ser professores sendo professores. E principalmente os professores das universidades. E engenheiros, médicos, advogados que se tornam professores, mas nunca tiveram uma formação. Então essa temática de formação de professores do ensino superior tem sido um tema muito importante nas últimas décadas e por algumas razões. Uma delas é para valorizar a profissão de professor, ou seja, com a ideia de que para ensinar basta saber o conteúdo, está sendo revista. Saber o conteúdo e saber como fazer é muito importante, mas não o suficiente para estarmos com todo o potencial criativo de que uma pessoa, um professor, é capaz. E um outro ponto é valorizar os conhecimentos e os saberes dos próprios professores. No caso da música, é muito comum o professor ficar anos numa sala de aula e o colega não saber o que o outro faz. E há um conhecimento que é desenvolvido com a experiência, que é muito importante, aprendendo a ser professor, e que deveria ou poderia ser compartilhado. E a outra questão, a outra razão desse foco na formação de professores, seja no ensino superior, seja para vocês, os seus futuros professores, que é qualificar o ensino. Quanto mais sabemos, quanto mais formação temos, maiores escolhas nós podemos fazer. Então, sempre pergunto, por que você escolhe esse material para dar aula? E sempre tenho três respostas dos alunos. Porque foi assim que aprendi, porque a escola quer que seja assim, ou porque não conheço o outro. Então, isso acaba por limitar a ação do professor. Essa formação é sempre múltipla, diversa e dinâmica.
Porque, primeiro, podemos fazer música e aprender música de diversas formas, com diferentes lugares, pessoas, e agora com tecnologia e com autoconhecimento, é muito diverso. Segundo, que a dinâmica de ensinar e aprender, ela muda de acordo com o contexto que temos de estabelecer. Hoje em dia, com tecnologia, por exemplo, discutimos muito se vale a pena ficar tantas horas na sala de aula ouvindo o professor dizer isso ou aquilo, e os jovens, eles aprendem de uma forma muito mais rápida, intermediada por outros recursos. E quais são as formas de nos formarmos como professores nesse movimento dinâmico e contínuo? Uma delas é por meio da pesquisa, da investigação. A investigação, ela tem servido muito para conhecer aquilo que supostamente conhecemos. Por exemplo, eu mesma pergunto, o que meus alunos pensam sobre minhas aulas? O que acontece com os alunos depois que eles se formam? O que eles fazem com aquilo que aprenderam nas minhas aulas? Como eles se tornam como seres humanos com as nossas relações em sala de aula? Há muitas questões, como meus colegas fazem, como eles pensam a forma de dar aulas, os objetivos de aula, a maneira de avaliar o desenvolvimento do aluno. Parece simples e parece que sabemos, mas não sabemos. Então, as pesquisas têm mostrado, as investigações que trabalho com meus alunos no pós-grado, que não conhecemos. Parece que conhecemos, mas não conhecemos. Como eu sou como professor? O que justifica minhas escolhas em sala de aula? Quantas vezes paramos para refletir sobre isso? Quantas vezes eu também mostro o que eu sei, o que eu aprendi, as minhas conquistas na sala de aula? Então, a maneira, aprender a refletir sobre a sua própria ação, como você é, como professor, é também um ato de formação. É necessário aprender a refletir e a ver-se. Para saber se é assim que eu quero ser ou se eu tenho outras escolhas. E a ideia também do diálogo e da construção coletiva. Eu digo isso porque esse quarto colóquio, a proposta dele, e Marcelo e Ariana vão poder falar mais sobre este formato, ele traz estas perspectivas de formação. Não são as únicas, mas são algumas. Então, aí vemos a importância do conhecimento pedagógico no sentido amplo e do pedagógico musical, porque o conhecimento pedagógico musical é específico, né? Como que podemos fazer uma sala de aula de música? O que tem sido proposto, falado de materiais? É muito complexo. Como é a dinâmica do mundo atual? Quais são as formas de relação humana? E, portanto, quais são as formas de relação com o conhecimento? Quando eu aprendi, era muito uma sala de aula e o professor sempre me dizendo o que pensar, o que fazer. Hoje não funciona mais assim, ou não deveria funcionar. Pensar o aluno como um ser autônomo que busca o conhecimento. Então, qual a função do professor hoje? Qual a função de uma aula de música ou de outras? O que se pode, ou se deve, ou se quer aprender em torno desse complexo que chamamos música? Então, a ideia de uma formação, antes de tudo, é tomar consciência do que somos e que fazemos. Ao defender um currículo, um programa, o que é que embasa a minha decisão? Por que eu digo que assim é certo e assim não é certo? Qual é a referência que eu tenho para dizer que este material é mais adequado
Esse número de créditos ou de aulas é importante? Este curso é mais importante do que o outro ou não? O que me diz? Que referência eu tenho para fazer escolhas e defender minhas escolhas? Qual o impacto das minhas escolhas como professor no mundo do aluno? Então, essas são algumas questões que temos que nos perguntar. Faltou um pedaço? E que essa formação é sempre um diálogo do que chamamos de prática, de pensar a teoria como forma de conhecimentos que vêm de diversos âmbitos, incluindo, sobretudo, o meu esforço de me tornar professor. Mas esse esforço, às vezes, ele é muito maior do que necessita se tivermos uma formação, né? E uma formação, novamente, muito múltipla. Inclusive, repensando o que eu quero dizer quando eu digo música. O que que eu coloco nas minhas aulas, no meu programa de ensino, no meu plano de estudo, como sendo música? O que é conhecimento musical? Então, uma formação, ela passa por refletir também a nossa matéria-prima, vamos dizer assim, do que seja música, porque muitas vezes os nossos planos de estudos excluem uma série de conhecimentos que deveriam ser também considerados como conhecimento musical. Enfim, não é o terceiro, o quarto colóquio, é a ideia de desterritorialização, de tecnologizar-se, sonorizar-se, perceber-se, apreciar os vários âmbitos que nós teremos da relação de música com outras áreas, com outras, outras formas de expressão, outras formas de arte. E esperamos que seja também momentos de câmbio, né? De reflexão, de câmbio, de troca, de câmbio e de troca de experiências, de conhecimentos e de perguntas, né? Como eu quero ser como professor? Que profissional eu sou ou quero ser como professor? Lembrando que a educação é um projeto, ela tem uma intenção. A escola não é algo casuístico, ela tem uma intenção. E por isso, como qualquer outra profissão, necessitaria também de um percurso formativo que facilitasse a ação do professor, essa profissão, que ampliasse as possibilidades de ser um professor muito mais criativo, muito mais amplitude nas suas ações. E, principalmente, é também um projeto de nação. A educação está intrinsecamente atrelada a um projeto de educação. No Brasil, não mais, eu acho. Mas ela deveria ser pensada como um carro-chefe ou um projeto de nação. E se é um projeto de nação, o nosso compromisso pessoal com a qualidade da educação e com a valorização da profissão e de cada pessoa que é um professor. É isso, obrigada. Tenemos que hacer un esfuerzo y lograr que Isabel se quede en Uruguay. Realmente, cada vez que viene nos ilumina con su sabiduría. Ya te trato de vieja, así como de una personalidad. Quiero decir brevemente, también darles la bienvenida desde el comité organizador del coloquio y desde la unidad de formación y apoyo docente, junto con Ariana Pasanello, que integramos desde el año 2001, si bien con un cometido fundamental de trabajar en la formación didáctica de nuestros docentes de música, en el devenir de estos años hemos colaborado y hemos intentado
que este trabajo sea más genérico, que también involucre a los estudiantes, involucre a otras instituciones, y entre las varias cosas que hemos estado haciendo en estos años, por suerte hemos podido traer muchas veces a Isabel, a otros invitados del exterior, y hemos participado en la organización de los 4 coloquios, que el primero ya lo comentó Leonardo. Decirles que desde 2016, cuando volvimos a retomar la idea de estas reuniones, me corrompito, en el año 2016 pensamos una idea de que toda la comunidad de la EUM pudiera reflexionar sobre sus cuestiones de formación pedagógica y didáctica, sobre la figura de la pedagoga Violeta Hemsi, que en esa oportunidad también nos iluminó con su presencia. Generamos una idea de propuestas y de ponencias muy abierta, completa. Contamos con una muy buena participación de ponentes y de participantes. Y uniendo lo que dijo Leonardo del coloquio de 2007, que tuvo como una idea más política de juntar a las instituciones para debatir de las cuestiones de formación musical, nosotros invitamos en ese momento a las autoridades de la enseñanza pública en música para una mesa de debate donde volvimos a retomar aquellas cuestiones de 2007, nos empezamos a poner al día con los objetivos y las propuestas de cada institución y los problemas para interrelacionarnos. Luego de ese coloquio, León generó una mesa de diálogo con todas estas instituciones, donde estaba representada, además de la universidad, por supuesto, la ANEP, con sus 4 consejos, la Intendencia de Montevideo, a través de la Escuela de Música Vicente Ascone, el Ministerio de Cultura, la UTEC, los conservatorios del interior y escuelas municipales, y se trabajó para ver dónde estaban los acuerdos y dónde estaban los problemas. Y de ese trabajo, de todo ese año 2017, se llegó a un nuevo coloquio en diciembre, donde de esas discusiones surgieron 2 ejes que atravesaron la discusión, que fueron la formación profesional del músico y la formación musical del ciudadano, donde cada institución interactuaba con estas cosas y donde además también contamos con invitados del exterior. Estuvo Isabel Montandón, por suerte, vinieron colegas de la Universidad del Litoral de Santa Fe, Argentina, estuvo Violeta Hemsi nuevamente, y luego de este coloquio 2017, como dijo Leonardo, algunos acuerdos se empezaron a concretar, o a empezar a concretar, otros no tanto, y por otra parte la UFAD, para mantener esta discusión viva, permanente, pensó en la creación de un comité académico que debatiera permanentemente sobre estas cosas, con el asesoramiento de Isabel Montandón, que gracias a la tecnología es cada vez más fácil, y con una visita en diciembre de 2018, fuimos
debatiendo y trabajando en todos estos temas, y este comité le fue dando forma a lo que es ahora este cuarto coloquio Formación Musical en Debate. Algo dijo Isabel ya de la temática de este coloquio, y mañana y pasado vamos a ir en función de los ejes que vayamos trabajando, dando un poco más de información y de contenido. De mi parte, muchas gracias. Los invito ahora a tomar un café. Los que no se acreditaron y lo deseen hacer, en la mesa afuera pueden dejar sus datos. Y los invitamos a un concierto que casualmente se llama Puente Sonoro, Utueum, o un Utu, no sé cuál es el orden, donde muchos compañeros de ambas instituciones van a presentar sus trabajos. Muchas gracias por venir. Thank you.